feliz viernes y también feliz mañana para todos ustedes, amigos de 21 a la carta. En esta mañana vamos a estar preparando un delicioso lomo gitano de cerdo y por favor necesito que se queden en sintonía con nosotros porque estamos en la sección Nuestras Empresas de sede Mipe Matías. Y también estamos con Jessy's Banquetes, así que por favor necesito que vayan a traer esa libreta de apuntes porque tenemos que ir a un corte comercial, pero volvemos con más. ¡No se nos vayan! Presenta tus taparroscas contramarcadas y disfruta de Coca-Cola, 1.25 litros a un mejor precio. Regresamos. Hacer los momentos especiales ahora cuesta menos con Coca-Cola 1.25 litros vidrio retornable. Solo necesitan buscar las taparroscas amarillas contramarcadas con 5 centavos como la que tengo aquí. Luego van a la tienda preferida y entregan los 75 centavos más la taparrosca amarilla contramarcada con los 5 centavos y se llevan a casa Coca-Cola 1.25 litros vidrio retornable a un mejor precio. No olviden llevar su envase vacío a la tienda. Espero que hayan disfrutado de esta receta. Nos vemos en el próximo programa. Presenta tus taparroscas contramarcadas y disfruta de Coca-Cola 1.25 litros a un mejor precio. Presentó. Si has decidido cambiar tu figura y mejorar tu salud, has tomado una de las mejores decisiones de tu vida. Ven a Bodytech y saca el máximo provecho de nuestro entrenamiento personalizado. En Bodytech puedes elegir entre Bootcamp, Insanity, baile, yoga, tonificación, spinning y por supuesto nuestras modernas máquinas y equipo de pesas. Y serás guiado por entrenadores altamente capacitados que te ayudarán a cumplir tus metas. Bodytech, más que un gimnasio, es un estilo de vida. Estás viendo 21 a la carta. El tiempo de preparación de esta receta será alrededor de unos 16, 17 minutos. La ocasión perfecta, vamos a ponerlo como un almuerzo. Sí, como un almuerzo. Y la dificultad va a ser de un 1. Vamos a ver nuestros ingredientes. Aceite de oliva, sal, pimienta, tomate, maíz dulce, aderezo de ajo rostizado, aceitunas negras, rábanos, azúcar morena, aderezo de cilantro y jalapeño, caldo de chile ciruela, lechuga palmito, chiles morrones, vino blanco, salsa de ciruela y manzana y lomo de cerdo. Esta es una receta gracias a Jessy's Banquetes. Bueno amigos, nosotros ya estamos listos para empezar con esta receta y así como se los había dicho en esta mañana en el inicio que les tengo la sorpresa que estamos con Jessy's Banquetes y con ella la chef ejecutivo Yesenia Carranza. Por favor, recibámoslo con un fuerte aplauso. Bienvenida Jessy. Bienvenida a 21 a la carta, ¿cómo está? Bueno, me alegro que también usted esté acá con nosotros, realmente que todo esto que nos ha traído se mira delicioso. Espero que sea. Y este lomo gitano nos tiene que enseñar paso a paso secretos porque desde aquí lo estoy oliendo y esto está bomba. Bueno, cuéntenos, ¿qué nos ha traído acá en esta mañana? Bueno, como usted lo dijo, este día vamos a preparar un lomo gitano, que es una de nuestras especialidades, ya que se acercan las fiestas navideñas, pues está dentro de los menús navideños que nosotros ofrecemos para eventos o para sus cenas familiares. Entonces, vamos a empezar con el lomo, vamos a sellar el lomo en una cacerola, esta vez lo vamos a hacer en cacerola, no vamos a utilizar horno. Vamos a poner un poquito de aceite. Vale, pero antes que nada, Jessy, quiero darle la más cordial bienvenida una vez más. Gracias. Y decirle que tiene las alas de mi cocina, así que por favor, es un honor. Le pido que se luzca, que haga, deshaga y en lo que yo le pueda ayudar, yo le hago.
Gracias. Y le quito, le pongo, le doy lo que usted necesite. Pero yo lo que quiero es de que todos nuestros amigos televidentes puedan conocer sobre usted completamente. Claro. Pues, así que, bienvenida una vez más. Gracias. Yo me voy a pasar a la tabla secundaria, usted se queda en la tabla primaria. Ok, gracias. Vaya. Bueno, vamos a empezar echando un poquito de aceite a la cacerola. Ok. Ahí le tengo mis pinzas, ahí a la sí, par. Sí, a las... Gracias. Si necesita cualquier otra cosa, dígame que yo estoy a sus órdenes y servicios. Okay. ¿Me podría pasar el lomo, por favor? Con gusto. Bueno, vamos, cuéntenos, ¿y este lomo cómo lo ha preparado? Este veo lomo, que ya está... este es un poco, ya está, por cuestión de tiempo, lo traemos un poquito sellado. Ajá. Lo vamos a terminar de sellar, que se dore en las partes laterales. Ok. Como dije anteriormente, este lomo lo vamos a cocinar en una olla, no vamos a precisar... horno, okay. Lo vamos a cocinar en su salsa. Okay. Es un lomo gitano. El nombre se lo puse porque el cor, cuando usted corta el lomo, queda como es el brazo gitano. Y es uno de mis postres favoritos. Ah, yo sé que es okay. El, lomo, el brazo gitano, entonces a mí me encanta. Es un lomo relleno. Okay. Va relleno de almendras, arándanos, arándanos disecados. Lleva también cebollas caramelizadas con vino blanco. Lleva pasas. Y lleva ciruelas. Oh, ah, ciruelas. Ese es el relleno, sí. Lo vamos a sellar. Amigos, y, por favor, échense en rollo. Y mientras que... esto se sella, vamos a... Aquí tenemos la salsa, perdón. Ok. Esta es la salsa. Ajá, esta es la salsa. Ok. La vamos a licuar. No sé si okay. me sí, hace claro. el honor, chef, de ayudarme. Claro, por favor, yo con gusto, No se preocupe, usted dígame qué es lo que tengo que hacer y yo lo hago. Vamos a licuar todo, que quede bien, bien, bien licuadito. Vaya, le voy a contar, esta salsa está preparada con frutos frescos. Lleva ciruelas frescas, lleva manzana. En esta casa yo, caso yo utilicé manzana gala, pero usted puede usar la manzana de su preferencia. Okay, ¿cuál sería la mejor manzana que nosotros podríamos ocupar? Para mí es la gala. Pero también ya lo he hecho con manzana verde, queda un tantito más, más ácido, pero está, el sabor es rico. Okay. También lleva un puerro y una cebolla y un diente de ajo y lleva dos chiles ciruelas. Ok. ¿Y el chile ciruela va deshidratado? El chile ciruela va deshidratado con agua tibia. Okay, y ese mismo jugo nosotros lo tenemos aquí y es el que vamos a utilizar también para la salsa. Okay. Este lomo se va a cocer en su salsa, no lo vamos a usar el horno, lo vamos a cocer en su salsa. ¿Le puedo retirar esto? El tomillo, por supuesto, sí. Bueno, cuéntenos, ¿y Jessy Banquetes cuándo nació? Jessy Banquetes nació aproximadamente hace 8 años en mi cabeza, pero así de estar formado, de tener una afluencia de clientes como la que tenemos ahorita, ya tenemos posicionado prácticamente 5 años de estar en el mercado. Okay. Jessy Banquetes nació en mi corazón y es una empresa dedicada a mi abuelita, porque a mí esto de la cocina ha sido... La historia de mi negocio es como la historia de mi casa. Okay. Yo me crié en el campo. Hey, yo me crié en el campo. Mi abuela era una persona que le gustaba cocinar la comida de nosotros, los tamalitos. Mi despertador era el olor del comal, las tortillas en el comal, el olor de los plátanos en el comal. Okay. Entonces todo eso. Vamos a poner la salsa, creo que. ¿Ya le va a poner? Sí, le aquí todavía me falta, todavía le falta licuar un poquito. No, esto ya está licuado. Okay. Echémoselo. Le vamos a ir. ¿Y en qué parte de El Salvador creció, Jessy? Fíjese que yo viví en Santo Tomás. Santo Tomás es un municipio de San Salvador. ¿Y cómo fue que todo esto nació a una afinidad para convertirse usted en una profesional de cocina? Como le decía, la inspiración fue mi abuela. Ella le gustaba cocinar, preparaba una gallina en salsa súper deliciosa que hasta ahora nunca he vuelto a comer algo así. Entonces, a mí me fascinó cocinar. Yo le voy a ser honesta, ella nunca se paró, yo me paré con ella a cocinar, eso no. Fue de verla, la inspiración fue verla cómo lo hacía, con el amor que cocinaba para nosotros, porque mi abuela murió cuando yo tenía
12 años. Entonces, casi no interactué mucho en la cocina con ella, pero de ahí me nació mi pasión. A mí me fascina cocinar desde que tengo uso de razón. Ok, entonces, eso es una formidable noticia. Sí. Bueno, pero cuéntenos, aparte de eso, Jessy's Banquetes, ¿qué otras comidas tiene Jessy's Banquetes? Tenemos lo que son platos formales. ¿Tiene, por ejemplo, platos de carne? Tenemos carne, tenemos pollo, tenemos pastas, okay. Lasañas, que son las especialidades, porque a mí me fascina la pasta. Okay. A mis hijas, a mi hija menor le encanta la pasta. ¿Qué tipo de pasta le encanta a ti? A mi hija le encanta la lasaña. Yo preparo una lasaña con de pollo con almendras y hongos. Esa le fascina en salsa blanca. Y tengo un dilema, porque a la otra le fascina, pero le gusta con salsa roja. Ah, ok. Entonces, bueno, nosotros nos vamos a quedar con esta inquietud de las pastas. Nosotros nos tenemos que ir a un corte comercial, pero ya volvemos con más. Aquí nos quedamos con Jessy en el estudio. Ya volvemos. Estás viendo 21 a la carta. Bueno, amigos, nosotros ya estamos de regreso, así que muchísimas gracias nuevamente por seguir en sintonía con nosotros. Nosotros seguimos con Jessy Banquetes y con ella tengo también el honor de estar con Yesenia de Carranza. Así que, bueno, Jessy, contanos, ¿qué estabas haciendo en el blog anterior? Estaba, como habíamos dicho, habíamos puesto el lomo. Ya tenemos el lomo con su salsa de frutos naturales. Okay. El lomo se va a cocer en la salsa. Okay. Para que aquellas personas que no les guste el horno, que tienen horno, o sea, no hay pretexto para no tener un rico lomo relleno como el lomo gitano. Okay. Entonces se va a cocer alrededor de unos 20 minutos, digamos, okay. Hasta que se ya en la salsa. Y la sellada fue para que no pierda su jugo, para que al partirlo pues esté jugoso, usted sabe, ¿verdad? Ok, vaya. Jessy, yo tengo una pregunta súper clave para usted. Dígame. ¿Qué es Edemife para usted? Un apoyo para mí. Ok, su brazo. Sí, es mi, o sea. Su brazo gitano. Sí, después de Dios, por ellos estoy con usted. Por muy ellos, bien, estoy. Muy bien. Cuéntenos, ¿y cómo se enteró de Edemife? Pues hubo una feria en Cipco, uh-huh. A la que yo no pude accesar por tiempo. Y entonces me dirigieron, era de CONAMIPE, y me dirigieron a la sede, a con CEDEMIPE. Ok. Entonces ahí empezamos, hablé, me pidieron mi documentación, me preguntaron si yo ya estaba legalizada, así. Entonces yo les platiqué acerca de mi negocio, mis inquietudes de crecer, y ellos desde el momento pues me han dejado, ellos han estado conmigo. El apoyo de CEDEMIPE para mí ha sido capacitaciones. Ok. Y ahorita estamos trabajando en un refrescamiento de imagen. Ok, ok. Ellos me ayudan mucho en asesoramiento de clientes. Ok. Canales de distribución. O sea, CEDEMIPE es un apoyo para cualquier empresario. Ok. O sea que CEDEMIPE, más que todo, Jessy, lo que ha logrado hacer CEDEMIPE con usted es que la ha logrado sacar a flote, con su empresa. Exacto. Y en base a eso, pues también usted ya está como más arrancando con la locomotora, con todo eso. Exacto, así es. Pues me alegro esto, que realmente que CEDEMIPE pues haya sido un apoyo tremendo para usted. Pero bueno, hay algo que usted nos comentó, que este cerdo gitano, él se cocina en su salsa. Sí. Pero no nos ha dicho, por ejemplo, cómo lo enrolló. Ah, eso es. O sea, este es un cerdo de 2.5 libras aproximada. Entonces se corta, es el lomo, lo abrimos en cortina, en el corte cortina. Ajá. O cortina mariposa, usted okay. Decide si lo hacen grueso o delgado. Este fue un corte delgado, porque como nosotros queríamos que estuviera la especie del caracol, así de irlo rellenando, exacto. Claro. Entonces, y como les dije, iba relleno de, se le puso una capa de ciruelas, una capa de arándanos, unas cebollas caramelizadas, que son clarificadas, pero y se le pone con azúcar morena y vino. Ok. Y almendra picada. Ok. Se enrolla. Vaya. ¿Y estos rábanos cómo los va a ocupar? Vaya. Esto vamos a preparar una ensalada. Ok. Vamos a necesitar un bol para ir preparando la ensalada. Con vamos gusto. La ensalada va a llevar rabanito, lo que vamos a rebanar. ¿La lechuga cómo quiere que se la corte? Yo lo hago con las manos, pero. Ah, vaya. Si usted no, usted no, corte no. Con las manos. Perfecto. Ajá. Entonces los rábanos tienen que ir picados bien lo más delgadito que podamos. Uh-huh. Esta es una de las guarniciones que
que puede ir acompañando este lomo, pero si usted es amante del arroz, perfectamente le va con un arroz blanco. Uh-huh. Si usted es amante de las papas, con unas papas con cilantro o albahaca, van perfecto. Mire, ajá, suena muy buena esa opción. ¿Verdad? Unas papitas cambray salteadas con mantequilla, con ajo y un toque de cilantro y albahaca, queda perfecto. ¿Están prestando atención, amigos? Porque realmente sí. Jessie también nos está dando una formidable opción de cómo poder preparar también otras de las cosas. Jessie Banquetes, los números van a estar apareciendo también debajo de pantalla, pero también recuerden que es una de las mejores opciones que usted puede tener dentro del mercado a nivel nacional para solicitar su servicio de banquete. Sí. Con esto, amigos, nosotros nos quedamos con Jessie picando los rábanos y tenemos que ir a saludar a nuestros amigos televidentes del día de ahora. Veamos quiénes son. Nuestros amigos a saludar en esta mañana de día viernes son Gloria Funes, Carla Rivas y Maybelline Guzmán. Ya lo sabe, amigo, por favor, mándenos sus recetas, sus buenos comentarios y muchísimas gracias nuevamente por estar fielmente en sintonía con nosotros. Nosotros continuamos con Jessie Banquete. Ya regresamos. Amigos, muchísimas gracias nuevamente por esa fiel sintonía. Recuerden que sin ustedes, nosotros no seríamos absolutamente nada. Nosotros seguimos con Jessie Banquetes y con Yesenia de Carranza, como es su chef ejecutiva. Bueno, Jessie, contanos. Veo que ya el lomo ya está fuera de la olla. Ya está fuera. Y que también ya el rábano lo terminaste de picar. Sí. Y bueno, contanos ahora, ¿dónde te podemos contactar? Pero. ¿Qué vas a hacer con él? Como el lomo cuando se enrolla, también lleva un amarre con una pita de... Ajá. ¿No? Entonces nosotros vamos a cortarlo, le vamos a cortar la cinta. Ok. Vamos a cortarlo. Okay. ¿Y ese qué tipo de hilo es? No es porque yo no sepa, es para que la demás gente también lo sepa. Es un hilo, le llaman de cáñamo, pero es de la... realmente no sé el nombre, le soy honesta. Pero no es este hilo de... ¿cómo se llama? Es un cordelito. Hilo muy típico que lo venden allá por... ¿dónde? Por las ruinas. Fíjese que este lo pueden encontrar en cualquier supermercado y en cualquier tienda donde venden productos para cocina. Ajá. Ok. Ya tenemos el lomo, lo vamos a poner eso por aquí, lo vamos a pasar a la tabla. Okay. Y lo vamos a cortar. Preferentemente este tipo de carne lo vamos a cortar. Vamos a hacer el corte, es lo que yo le decía, porque yo le pongo el lomo gitano. Ok. ¿Por qué? Sí, ahora ya veo y entiendo por qué. Aquí se nos quedó un poquito de hilo. Eso hay que tener cuidado porque lo menos que queremos es que uno de nuestros comensales muerda un pedacito de hilo. Ok. Tenemos esto aquí. Vamos a agarrar un pedacito de toalla y vamos a emplatar. Ok, pero bueno, dime. Cuéntenos, Jessie, aparte de todo esto, ¿cómo la gente los puede encontrar? ¿Dónde están ubicados ustedes? Nosotros estamos ubicados en Santa Tecla. Te voy a contar, chef. Nosotros, como le digo, yo contacté a CEMIPE con la idea de crecer okay. un poquito más. Vamos a acompañarlo a la guarnición con una ensalada de palmito. Pero cuénteme, ajá, ahí en Santa Tecla, ¿qué altura está? Estamos a la altura de Residencial Las Árdenas. Como yo le explicaba, nosotros no tenemos un local para hacer eventos. Nosotros somos banquetes a domicilio. Ah, usted me dice... donde quiere, usted solo pone, incluso nosotros le asesoramos, podemos darle asesoramiento de locales, okay. depende de la cantidad que usted tiene. Okay. Nosotros le atendemos ahí, usted puede contactarnos a través de Facebook, a través okay. de Instagram,
a nuestro correo electrónico yesibanquetes@gmail.com, a mi WhatsApp al 7539-0932. En Instagram estamos como yesis-banquetes. Y también ustedes nos reunimos, usted me platica qué es lo que necesita, nosotros le asesoramos, le cubrimos no solamente el banquete, si usted quiere. Si usted quiere, solo llevamos el banquete, pero también podemos darle asesoramiento de montaje completo. Ok, también como bebidas, todo eso, por ejemplo, todo. Ustedes me resuelven la vida. Lo único que tengo que hacer, yo les llamo. Nosotros tenemos paquetes todo incluido. Okay. Cuando le hablo todo incluido, por ejemplo, si usted... Bueno, ahora ya no, ¿verdad? Pero cuando en un futuro una de sus hijas se quiera casar y usted no quiera cocinarles, nos puede contactar y nosotros le damos el sonido. Si usted quiere tema carnavalito, le podemos poner una batucada, mesa de dulces, mesa de la cascada de chocolate, lo que usted quiera. Usted nos platique y nosotros le resolvemos lo que usted quiera. Buenísimo. Ya saben, amigos, este tipo de información. Nosotros vamos a seguir todavía dándole un poco más de información, pero tenemos que ir a un corte comercial y nosotros terminamos de mostrar este platillo para ustedes. ¡Ya volvemos! Estás viendo 21 a la carta. Bueno, amigos, ya estamos por finalizar la receta de este día viernes, así que espero que les haya gustado la receta. Recuerden, por favor, contactar a Jesse Banquetes, ya saben mucha de la información. Es uno de los mejores banquetes a nivel nacional que usted pueda contactar. Así que, amigo y hermano, ya lo sabe. Por favor, tengan un feliz fin de semana. Siempre un ojo a los chiquitines, portarse bien, ser un ejemplo para todos los demás. Y nosotros nos vemos el día lunes, que les tengo una semana temática que les va a fascinar. Pórtense bien, nos vemos la próxima semana.